Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos. Buen mediodía, bienvenidos a esta edición de miércoles de La Rosca Deportiva, en donde anoche, hace algunas horas, la selección argentina goleó 6-0 a Bolivia para cerrar esta doble fecha de eliminatorias, algo que seguro que nos pone muy contentos a todos los que visualizamos ese partido, la goleada del seleccionado. Profundizamos un poquito esta mañana, la jerarquía indudable y ya es sonso describirlo, ¿no? De Lionel Messi, lo hemos visto todo y parece que tiene aún más para dar en cada uno de los partidos el astro argentino. Bueno, tranquilos ahora cada uno en su vuelta a sus clubes, el mes que viene vuelve a jugar Argentina, pero ahora, en estos minutos, previo a la edición central de Bragado TV, tenemos para ver y para escuchar la palabra de un entrenador a nivel local. Vamos a trasladarnos a nuestro fútbol. Dejamos las eliminatorias, dejamos la élite mundial de este deporte para venir a nuestro terreno, que tiene cosas muy, pero muy lindas, y por ejemplo, una de ellas son los clásicos. Y en este caso, Bragado Club y Sportivo se van a ver las caras hoy mismo, 21 horas, por el partido de ida de las semifinales de un torneo, como esto pasó en el Apertura, se repite ahora en el Clausura. Ayer en este espacio escuchamos al entrenador local, el entrenador de Bragado Club, Diego Herrera, y hoy, ahora mismo, y ya lo presento, vamos a escuchar a Darío Soler, el entrenador de Sportivo, el entrenador del Rojinegro, que ya sabe lo que es ser campeón de una liga, lo consiguió con el Sindicato de Empleados Municipales, y que quiere conseguir el pase a la final con el Rojinegro, el pase a la final con Sportivo. Para eso tendrá que dejar atrás a un hueso duro de roer, que es Bragado Club. Muy difícil rival, sobre todo porque está en un momento muy bueno en cuanto al nivel de sus jugadores, está en vísperas de arrancar el torneo federal, y Sportivo trata con un equipo chico de, bueno, enfrentar y oponerse a todas esas ventajas y virtudes que tiene el tricolor. Pero más allá de esta breve introducción y quizás un pequeño análisis y opinión mía, vamos a escuchar al entrenador de Sportivo, vamos a escuchar a Darío Soler, que esto nos contó ayer cuando fuimos a visitarlo y que ahora lo tenemos en exclusiva a las horas previas a este partido. Vamos a ver cómo se prepara el Rojinegro para visitar al tricolor esta noche. Sí, mirá, la realidad es que sí, venimos entrenando bien. Lo que por ahí no nos acompaña mucho es que con los refuerzos no tuvimos mucha suerte, no pudimos reforzarnos como queríamos, pero bueno, es un equipo muy joven, que corre mucho y va a apretar mucho y va a ir a buscar partido seguramente. Una vez más logran meterse dentro de los cuatro mejores del torneo. En la Apertura llegaron a esta misma instancia y quedaron eliminados justamente a manos de Bragado Club. Ahora es una revancha relativamente rápido, digo, ha pasado poco tiempo de ese partido. ¿Eso para ustedes cómo lo toma? ¿Es algo que le da un plus? No, nosotros es un clásico. Y más en semifinales es importantísimo para el club. La verdad que lo tomamos como un clásico, y los clásicos entre Bragado Club y Sportivo se viven terriblemente. O sea, es fútbol, es deporte, pero bueno, los dos equipos que quieren jugar a morir, a ganar, a sumar los tres puntos para sacar la diferencia. Bragado Club como local se hace fuerte en la cancha de ellos, así que nosotros, bueno, no nos vamos a ir a parar atrás, lo vamos a ir a buscar el partido. Esperemos que tener un poquito de suerte y poder sacar un buen resultado.
arrancar el primer partido en condición de visitante y que la definición sea acá, en su cancha. ¿Eso es algo que lo tenés en cuenta como entrenador a la hora de planificar el encuentro? Más allá de que acabas de marcar, van a ir a buscar el partido, por más que sea de visitante, pero digo, ¿es un plus poder cerrar acá con toda su gente? Sí, seguramente. No, terminar la serie acá de semifinales es ideal. Ideal. Fue el torneo pasado, fue diferente. O sea, nosotros terminamos jugando en el segundo partido en la cancha de ellos. Esta vez es diferente. Así que yo creo que nosotros conocemos la cancha, entrenamos constantemente acá. Por ahí puede ser un beneficio que tenemos, igual que ellos con la cancha de ellos, obviamente. A diferencia de lo que pasó en esa semifinal de la apertura, en este caso el rival Bragado Club está inmerso en un contexto en donde en los próximos días, el sábado precisamente, va a arrancar su campeonato federal, en donde seguramente todos los cañones se apunten ahí. De todas maneras, Diego Herrera, su entrenador, le dio vital importancia al partido de mañana. Cuando esté emitiéndose esta entrevista va a ser en la misma jornada. Para ustedes, siempre obviamente preguntándote desde el lado deportivo, ¿crees que Bragado Club puede guardar algo entendiendo que tiene a 72 horas después ese partido del Federal? No. Nosotros sabemos que va a jugar con todo lo que tiene. Es obvio, Bragado Club, todos los equipos grandes de la ciudad te van a jugar todos los partidos importantes con los mejores que tienen. Más allá de eso, Bragado Club se reforzó con algunos jugadores más, pero creo que no van a guardar nada. Y sobre todo, hoy que es miércoles, ellos creo que juegan el sábado. Tienen tiempo para descansar, tienen tiempo para un regenerativo y poder usar algún jugador que haya usado mañana, ¿no? Claro. ¿Qué balance haces en general hasta ahora de este torneo, clausura para el club rojinegro? Hasta ahora, ¿estás conforme con el rendimiento del equipo? Al principio de esta entrevista decías que por ahí te quedó un sinsabor en cuanto a los refuerzos. Ahora, haciendo un panorama limpio por ahí hasta esta jornada, ¿cómo lo estás viviendo? No, nosotros en realidad hemos hecho un muy buen campeonato, terminamos primero en nuestra zona, no perdimos ningún partido, y nada, el objetivo era terminar primero para poder definir en nuestra casa cuando nos toque el primer cruce, sobre todo. La verdad que el balance es muy positivo, es un equipo muy joven, un equipo que hubo jugadores lesionados muy importantes, que no lo pudimos reemplazar. Algunos jugadores que se han ido de otro club que tampoco lo pudimos reemplazar. O sea, en cuanto a refuerzo es solo uno el que está jugando, que es Nacho Casarini. Bueno, Franquito por tema de trabajo, Casarini también no puede venir mucho, pero en realidad el equipo es como que se ha disminuido en cuanto a calidad de jugadores, pero en cuanto a rendimiento creo que lo estamos haciendo mejor. El equipo tiene un funcionamiento, un equipo rápido que trata, sabe lo que tiene que hacer cuando está en ataque, sabe lo que hacer cuando lo están atacando. La verdad que el trabajo nos dio resultados. Esperemos que mañana sea un partido digno y nada, sacar un buen resultado. ¿Cuál sería un buen resultado para Sportivo? Un buen resultado es ganar. Yo juegue como quien juegue y tenga lo que tenga, voy a ir a buscarlo, obviamente. Jamás voy a jugar con un solo delantero o tirarme atrás. Que me pueden tirar atrás ellos y el equipo por ahí no sabe resolver, puede ser, pero la idea va a ser siempre atacar con la mayor cantidad de jugadores que se pueda. ¿Meter a Sportivo en una nueva final es el objetivo? Sería ideal. La verdad que hay un entusiasmo de los chicos. Estoy usando muchos chicos de quinta, que hay mucha diferencia en cuanto a edad en la primera, pero bueno, nos están dando resultados, así que bueno, sería algo increíble llegar a la final y si podemos ganar el campeonato sería ideal. Darío, muchísimas gracias, éxitos en todo lo que viene y por supuesto que estaremos 21 horas del miércoles en la cancha de Bragado Club para visualizar este partido. Dale, Enrique, te agradezco a vos, bueno, y más que nada invitar a toda la gente rojinegra que vaya a apoyar el equipo, que nosotros desde adentro vamos a dejar todo. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Darío Soler. Bueno, con muchas expectativas, sobre todo me quedo en la parte de lo que marcó. Vamos a ir a buscar el partido, no vamos a ir a especular, vamos a ir a buscar el partido, atacarlo. Eso es lo que va a proponer, por lo menos es lo que nos contó a nosotros en la previa el entrenador. Esta noche vamos a estar ahí 21 horas, desde más temprano voy a estar en el club porque 20:30 arranca el partido de la primera división de básquet entre el Tricolor y Atlético 9 de Julio.
vamos a ir mechando, pero sin duda es que el clásico del fútbol también se lleva todas las miradas para los fanáticos de esta disciplina. Seguro que va a convocar muchísimo público, tanto local como visitante, en estos primeros 90 minutos, que quizás pueden definir mucho, quizás no, se define todo en el último partido de la semana que viene, pero habrá que ver cuál es el resultado que se obtiene en esta primera instancia. De esta manera yo me despido, les mando un fuerte abrazo, quédense, se viene la edición central de Bragado TV con la conducción de Nicolás Lancelotti, Marcelo Méndez, Nico Lancelotti, la dupla, son ellos dos, son la dupla, es realmente el dúo dinámico, y si hablo de dúo dinámico, los maleantes que están detrás de cámara y todo el equipo que está en exteriores también, siempre trabajando para que te llegue toda la información, desde donde vos nos escuches, donde nos elijas. Desde el televisor en tu casa, en la cocina, en el comedor, desde la radio, en tu auto, en el trabajo, desde el celular, desde YouTube, por todos lados. Bueno, el objetivo es que puedas estar informado y hasta las 14 horas como mínimo, estoy seguro que eso se va a cumplir. Saludo grande para todos ustedes y nos vamos a reencontrar, entiendo, el viernes. El viernes vamos a tener nuevamente programación. Fuerte abrazo para todos. Presentó La Rosca Deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396.